Hoy es el día clave. La ministra británica Theresa May ya ha firmado la carta en la que solicita a la Unión Europea salir del Club de los 28 y a partir de ahora pues hay mucha incertidumbre. Nosotros estamos aquí en Gibraltar en una tienda, en la tienda de tecnología Carlos, y precisamente la noticia la vemos. Está todo el mundo pendiente de hoy, a partir de la 1:30 de la tarde, cuando el presidente del Consejo Europeo recibirá la carta de Theresa May en la que solicita el Reino Unido salir de la Unión Europea. ¿Cómo va a afectar a Gibraltar? Pues ahora se lo vamos a contar. Hombre, yo creo que lo puede afectar bastante siempre y cuando no se actúe como se debe de actuar. Primero por España, que debe actuar en una frontera libre donde hay aquí 14.000 trabajadores y le tienen que dar ventaja a sus propias gente para poder entrar y salir. Y aquí por parte del gobierno de Gibraltar, inglés, yo creo que se está haciendo una gran labor de tratar de llegar a un arreglo para que todo el mundo siga lo mismo y viva bien, que es lo que hay que vivir bien. ¿Temen la frontera a partir de ahora? Sí, sí, sí. Yo tengo mi familia allí también, temo la frontera, claro. Lógicamente se siente. Hombre, ha dicho el ministro español de Asuntos Exteriores que no se va a vivir un cierre. Hombre, vivir un cierre sería en la época de Hitler, y ya eso pasó. Yo creo que España entra en una democracia joven, pero una democracia, y que lo que debe actuar es como un país demócrata, y no como un país totalitarista como era Franco, ¿no? Yo no pienso que eso pasará en España. Creo que todavía no nos va a afectar porque van a tardar 2 años las negociaciones y yo creo que la frontera, que es lo que preocupa un poco a los trabajadores, no nos va a afectar para nada. Llevamos muchos años conviviendo bien y creo que eso va a seguir de la misma manera, por lo menos lo que pienso. No creo que nuestra situación laboral ni personal va a empeorar. La convivencia en Gibraltar siempre es muy buena, es un sitio en el que se juntan muchas culturas, muchos países, muchas lenguas y convivimos en paz. Yo creo que va a seguir siendo igual. ¿Llevas tiempo trabajando aquí en Gibraltar? No, llevo poquito tiempo, he empezado este año. Y bien, o sea que no creo que va a afectar, hay gente que está preocupada por qué ocurrirá en la frontera, si nos pedirán el pasaporte, cómo vamos a entrar, pero yo creo que no, sinceramente lo creo así, no es que sea muy optimista, es que pienso que no va a cambiar. Si nos piden el pasaporte, pues entraremos con el pasaporte, pero que ni nuestras condiciones laborales ni de convivencia, como te he dicho, van a empeorar ni mucho menos, vamos. Que el español, porque el español ya sabemos lo que va a hacer. El español, el día que se levante el ministro es un asunto exterior, sea quien sea, y tenga el día malo, pues habrá cola. Y a los 2 días, pues no, habrá cola. Pero mira, eso como a nosotros los llanitos, en verdad no nos afecta, eso que va a afectar a los trabajadores, que están, tienen más de 10.000 empleados que vienen todos los días. Yo voy para allá, yo hago mis compras, hago mis cosas, que hay cola, pues no voy. No tengo por qué ir, pero mira, ellos tienen que venir para acá, desgraciadamente. Ya que el gobierno no les da trabajo en su sitio, pues mira, tienen que venir aquí a trabajar. Y pues como dije antes, al que le temo más es el gobierno inglés. Si ellos nos respaldan, pues mira, estaríamos bien. Pero si no nos respaldan, pues habrá que sufrir las consecuencias. Pero la semana pasada hubo una comparecencia en la Cámara de los Lores que dijeron que iban a apoyar a Gibraltar, ¿no? Sí, sí, pero usted vio los lores, lo grande que era, y habían 15, 16, no había mucha presencia. Pero vamos, hasta ahora el gobierno inglés está diciendo que nos va a apoyar. Y mientras mantenga su palabra, estaríamos bien. Ahora, si ellos ya sacrifican 30.000 por todo lo que tienen en las costas y todos los turistas que están yendo, ese es el peligro que tenemos. Pero no tengo ni idea, hija, no tengo ni idea. Porque con todo lo que se habla, uno que no va muy mal, otro que sí va bien, va mal, y ni idea. Cuando llegue el día lo veremos. ¿No viviendo? Llevo 1 año y medio. ¿Vives en Gibraltar o en España? No, vivo en la línea. El tema económico me sale más barato. Cuéntame, ¿tú qué opinas que va a pasar con el Brexit? Que hoy es el día clave, que empiezan las negociaciones. Pues yo espero que vaya mal la cosa, ¿sabes? Que no haya negociaciones ninguna y que no haya tampoco muchos problemas, ¿sabes? Que vaya bien, ¿no? Claro, que vaya bien, porque si no, no influye mucho a los trabajadores de aquí. Sobre todo por el tema de la frontera, que la cruzas cada día, imagino, ¿no? Sí, todos los días cruzo 1 o 2 veces. Bueno, pues que no haya muchas colas, ¿no? Espero que no haya mucho jaleo. Venga, el Brexit puede afectar lo que es el tema de la frontera. Obviamente, igual que nosotros, que los extranjeros, españoles, italianos y todos los que sea que trabajen aquí en la zona. Aparte de eso, también los chequeos que van a hacer en la frontera.
Se espera, vamos, una vez que ya se supone que salga del Brexit y todo el rollo ese, se supone que los chequeos de la frontera y todo eso serán más de lo que lo hay ahora. Pero vamos, tomamos día a día y es como soy un trabajador igual que los otros que entran aquí, así que tomamos día a día y veremos a ver lo que pasa. ¿Tú eres gibraltareño o español? Yo soy de aquí, de Gibraltar. ¿Eres de Gibraltar? Sí. En verdad también, si estuviese bien llevado el tema de la frontera, quizás con acuerdos no tendría por qué afectar tanto, ¿no? Cierto, cierto. Si llegan a algún acuerdo, que no lo sé a lo que lleguen los políticos, ¿no? Ya lo tomaremos de ahí, como te digo. Entonces tomamos la cosa día a día.